know you got that Gucci. Make me feel low mushy. When you touching on my tushy, salt and pepper wanna push it. Make me wanna shoop, shoop, backseat of the coupe. I'ma show you what I do, do when I'm singing in the booth. Take myself off like a roof, roof. Damn, you be the mind. Check you did this track. Oh, damn, this shit gon' bite. I'm gonna be the one left up with that silver we together. Esta semana tenemos un triple play de entrevistas. ¿Qué? ¿Con dos relax? Tenemos a Jimmy Chiver. Literalmente, yo firmando el contrato me temblaba la mano. Yo le pago al equipo con los patrocinadores. Tenemos a Milagros Cabral. Un profesor me dijo, mira, Matecoco, tú puedes jugar voleibol. Me ve con este tamañazo y mis amigas pequeñas. Alberto Castillo. No te lo pierdas. Y no hay nadie que sienta más miedo que cuando te llaman para la oficina a decirte algo. Llegar a la Fórmula 1 se necesita mucho dinero. Se necesita alrededor de 15 a 20 millones de dólares. Para mí es un honor jugar con ellos, poder aprender de ellos es algo especial. Pasando con el lanzador dominicano Sandy Alcántara. Gracias, Penny. Bueno, Sandy Alcántara fue el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional apenas la temporada pasada. Yo era lavacarro y yo ayudaba a mi mamá siendo lavacarro. Un peso le daba diario a mi mamá. El futuro de nuestras reinas de verdad que está garantizado. Me siento mal que no puedo estar jugando aquí, ¿sabes? Esto es uno de los road trips más importantes. O sea, que Gary Sánchez no es caché. Para mí, ¿no? Ay, santísimo, espérate. ¿Por qué te gusta que te diga la verdad? ¡Hola, hola, República Dominicana! Bienvenidos a Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Cada semana es filete lo que presentamos. Así que de inmediato, el contenido de Impacto Deportivo. Bienvenidos a su segmento Pregúntale a Franklin Mirabal. Franklin, ¿qué está pasando con el lanzador dominicano Sandy Alcántara? Gracias, Penny. Bueno, Sandy Alcántara fue el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional apenas la temporada pasada. Call strike three, got him again. 12 strikeouts for Sandy Alcántara. Sin embargo, en el primer mes y medio de esta temporada, las cosas no han estado marchando bien. Xander. Lined into center field, a base hit for Bogarts. Soto lines it to right, that's a base hit. From third comes Kim with the second Padres run. Los expertos han tratado de buscar explicaciones. Una de ellas es la tesis de que lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol, quizás sin estar en plenitud de condiciones, le habría afectado. Y es que hay dos tesis más. La primera es que un lanzador comienza a entrenar desde febrero para ponerse en forma en abril. Pero resulta que el Clásico Mundial de Béisbol es en marzo. Entonces usted comienza a entrenar en enero y en febrero y como que no hay un tiempo prudente para usted estar en plenitud de condiciones. Pero una vez terminado el Clásico Mundial de Béisbol, usted tiene que volver a recalentar las baterías y entonces ponerse en forma para la temporada que arranca 3 semanas después. Y parece que todo esto le ha hecho daño a la mecánica de lanzar de Sandy Alcántara. De todas formas, se espera que en la segunda mitad de la temporada las cosas marchen mejor porque Sandy Alcántara es joven y muy talentoso. Excelente, Franklin, gracias. Y a ustedes, sigan en sintonía con Impacto Deportivo. Cristóbal Marte, que es la persona que nos dio la oportunidad a un grupo de mujeres, de jóvenes, sin ver nuestra clase social. De verdad que todo lo que soy hoy por el voleibol y el señor Cristóbal Marte, por eso.
Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, el banco que apoya todas las actividades deportivas. Banco de Reservas. Auto Mayella. ¿Quieres cambiar tu carro? Visita Auto Mayella. Nadie te da más facilidades que Auto Mayella. Juancito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país. Puedes apostar a todos los deportes profesionales y tu dinero está seguro. Juancito Sport es una banca para fans. Aceite Crisol. En mi hogar nunca falta el aceite Crisol y todas mis comidas quedan súper sabrosas. Aceite Crisol, el aceite de los dominicanos. Asadero Doña Pula, en Santiago y en la cumbre, con las carnes sabrosas. Asadero Doña Pula. Driven to left field, deep and far, and that ball is gone. Gary Sanchez with his first home run in a Padres uniform puts the Padres on top 1-0. High fly ball headed towards deep left field off the bat of Tatis, back at the wall. That ball's gone into the bullpen. Fernando Tatis Jr. connects on his ninth. Swings the bat and sends one to deep left field. All the way back is Seth Brown. He'll watch that go off the top of the scoreboard and gone. Fishing in Miami. Here's a drive to deep left field off the bat of Sanchez. Back of the wall, it's gone. Gary Sanchez has homered again. His second home run in a Padres uniform, and it puts San Diego on. Milagro, el voleibol se ha convertido en uno de los deportes preferidos de los dominicanos, principalmente por el papel que hacen a nivel nacional e internacional nuestras reinas del Caribe. Ahora tú tienes un puesto ya gerencial, luego de tu carrera y de ser inmortal del deporte de la República Dominicana. Ahora tú vienes siendo como una maestra, una tutora, una guía de todas estas voleibolistas de la República Dominicana. ¿Tú le pudieras contar al país los niveles de satisfacción? ¿Cómo nacen estas jugadoras de voleibol? ¿Hasta qué punto llegan? ¿Cómo se forma una reina del Caribe del voleibol? Un aplauso para gracias. Ti. Gracias. Gracias por la invitación, Franklin, y además de estos compañeros que engalanan también esta mesa y los periodistas que están también con nosotros. Debo decir que es un honor para mí representar por casi 20 años la Selección Nacional de Voleibol. Es wow. Una satisfacción, el honor es mío de haber llevado la bandera a otros países con otras compañeras. Y de verdad que yo comencé a la edad de 13 años. Wow. Y lo hice con el miedo, porque yo a la edad de 13 años me sentía muy avergonzada de mi tamaño. ¿Cómo? No, explícame eso al paso. O sea, Milagros Cabral al principio pensaba que su tamaño no daba por voleibol. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, yo tenía casi este mismo tamaño con 13 años. Sí. Imagínate en el barrio cómo yo me sentía con mis compañeras que eran más pequeñas que yo. Oiga. Yo decía que era extraterrestre. Yo tenía que algo pasaba en mi familia. No, y quizás te decían, pero un ponte jugaba basquetbol, algo así. Pero no le gustaba. Ah, no le gustaba el básquet, sí. ¿Y entonces? Este miedo me lleva a mí a jugar voleibol. Okay. Al ver tantas jugadoras y jóvenes del mismo tamaño mío, me da, digo, wow, mira, tengo compañeras iguales que yo. Sí. Esto me hace ver que yo tengo el talento de jugar voleibol. Óigame. Allí comienzo a entrenar, igual que otras compañeras que llegan a veces con el mismo sentimiento mío y otra con el sentimiento de que les gusta, de pequeña lo están jugando. Yo comencé y otras compañeras también han comenzado ya después de 13, 14 años. Pero muchas niñas comienzan de los 8 años a jugar voleibol. Oiga, y ahora con el boom de la Reina del Caribe se juega más. Sí, en los colegios, claro. Yo quiero ser Brenda, quiero ser Tania, quiero ser Brayelin. Entonces el boom que ven ahora mismo en la calle del voleibol es debido a estos casi 32 años que tiene el proyecto nacional con el señor Cristóbal Marte. Milagro, ¿cuál fue el punto más difícil al inicio de tu carrera y el más emocionante? El más difícil es el que tú dijiste probablemente, mira, yo pensé que esto iba a ser fácil, yo tenía el tamaño, pero parece que se va a caer la jugada del proyecto.
Y luego, ¿cuál fue el punto que tú dijiste? Bueno, ya a partir de aquí no me para nadie. Mira, ¿sabes qué? Uno de los puntos que yo recuerdo que tuve debilidades, quizás debilidad, dejar el voleibol, fue cuando me lesioné el tendón de Aquiles. Ay, no me diga. ¿A me qué edad fue eso? Me lesioné, eso, tuve un contrato en Rusia, creo que mi mejor en ese momento contrato, y se me rompió el tendón de Aquiles, jugando. Tú dijiste, ya hasta aquí llegué. Y yo hasta aquí llegué. Ay, y muchas personas también que te ayudan a decir, ay, la pobre no puede más. La y yo, bueno, flaquita. Dios es que sabe. Y tuve una muy buena rehabilitación, tanto aquí en mi país, me operé en Rusia. Sí. Vine a hacer aquí en mi país con algunos doctores. Claro, me terapia. Me fui después a Cuba y duré por lo menos como 3 meses allí. Wow, 3 meses en Cuba rehabilitándote. Sí. Ah, pero fue una travesía, wow. Porque dije que si no volvía bien, en buenas condiciones, no entraba a la selección. Al fin y al cabo que llegué también, que saltaba más que cuando me lesioné. Wow. Y el punto positivo en el que tú dijiste, bueno, ya mi carrera se consolidó. Ganar la medalla de oro frente al pueblo dominicano en el 2003 frente a Cuba. ¿Eso fue en los Panamericanos? Los Panamericanos. Oiga, ¡ey, señores! Fue la emoción más grande. Hoy en día todavía no recuerdan muchas personas que vieron ese juego. Y creo que ahí comenzó el boom de llamarnos las reinas del Caribe. ¡Oiga! Milagros, háblame de ese retiro en un escenario de Juegos Olímpicos. Creo que era un hermoso escenario para yo hacerlo. Lo hice, vamos a decir, en buen estado de condición. Quería retirarme así. Vi también a muchas jugadoras, compañeras mías, retirarse quizá no en buen momento. Y eso a veces se le queda a uno. Lo quise hacer y creo que lo hice y me siento muy bien. Mucha gente me dice, ay, ¿por qué te retiraste? Y tú no... ¿Qué te sientes tú ver a las demás? Oye, cuando yo jugué, yo traté de darlo todo. Yo venía sin ningún tiro, yo lo tiraba todo. Es decir, que yo no tenía nada por qué sentir... que quería estar en la cancha. ¿Tú crees que ya están dadas las condiciones para que las reinas del Caribe, el voleibol de República Dominicana, se convierta en el campeón mundial o en medallista olímpico? Debo decirte que sí, que siempre he pensado que tenemos la posibilidad y todo el material para llegar a ser campeones mundiales, a quedar en el podio en una olimpiada. Y creo que este año va a hablar mucho de eso. En este año entran jugadoras como Lisbeth, que estaba lesionada, que la tenemos rehabilitándola. Tenemos ahora a Gaila, que es una sensación, la zurda de oro, y se integra ahora al proyecto nacional a la reina ya grande, Alondra Tapia. Alondra Tapia es una jugadora de 2 metros 2, que tiene 18 años, la mandamos a los 15 años a Japón a estudiar. En Japón fue la sensación, ya que fue campeona y MVP en Japón en los colegiales. Y esa chica le va a dar esa frescura y ese empujón, ese paso que le falta a lo que es la Reina del Caribe y llegar a un campeón mundial. Hay una quizás deficiencia, que es la parte de acomodadora, que creo que nosotros y otros equipos nacionales de otros países también carecen de eso, porque no es fácil tener a la acomodadora, que es el timón principal de cualquier equipo. Creo que nosotros estamos haciendo lo posible con esta captación de talento, donde vamos a integrar y hacer que más niñas practiquen lo que es la posición de acomodadora. Pero sí, que este año tengo la certeza de que clasificaremos a la Olimpiada de París y que podamos dar ese paso que la reina nos falta. ¿Cuáles son los rivales que tú recuerdas que eran lo más acérrimo, lo más difícil a la hora de la competencia internacional? Yo recuerdo Cuba antes, porque Cuba entraba, desde que estaban en el hotel, psicológicamente comenzaba a hablar. Ay, pero tú estás muy flaca. Tú estás mal. Cuba hacía bullying a la Dominicana, se burlaba. Sí. Desde el hotel ya comenzaban a hablar. Algunas jóvenes,
Yo en ese momento decía, y es verdad. Cuando yo la vi en la cancha, yo me recordaba lo que ella me dijo. No, repíteme lo que decía tu cubano. ¿Era flaca? ¿Qué más? No, dije, tú está, yo te veo flaca. ¿Tú estás bien? ¿Tú fuiste al médico? Ay. Exacto, ¿no? Por eso después del evento nos lo explicó, que ellas hacían eso. Ya psicológicamente fuera y también ya cuando te ven en la cancha, dime, ¿te dijo algo el médico? Nuevamente tú dices, pero es verdad que yo tengo que estar mal. Hasta que prevento, nuestro profesor cubano dijo, señores, esa es la parte psicológica. Sí. Así comienzan ellas a ganarle a uno. Que bloquean. Exacto. Y, ¿cómo decirte? Un Estados Unidos, que está en nuestra región, también ganarle es difícil. Y poder descifrar cuál es su jugada, ya que tienen tantas jugadoras que cada evento van con 12 jugadoras y 12 jugadores en el otro, y son mejores que esas que pasaron. Pero a tú decir, vamos a analizar esta jugadora por este tiempo, pero te la cambiaron. Entonces Estados Unidos también es un equipo bien difícil. Milagros, ¿qué ha significado Cristóbal Martí para el voleibol de la República Dominicana? Cristóbal Martí. Sí. Yo nunca he podido, no sé cómo expresarle a la gente quién es él para mí. Yo sí sé quién es. Okay. Pero cómo expresarlo a la gente, yo sí sé que es la persona que nos dio la oportunidad a un grupo de mujeres, de jóvenes, sin ver nuestra clase social. O sea, él no marginaba a nadie. A nadie. Solo miraba el talento. Sin usted ver buena, venga. La clase okay. social, porque todas, el 99.999, somos de familias de escasos recursos, pobres. Yo vengo de Cristo Rey. Y de una familia bien pobre. Sí. Y de verdad que todo lo que soy hoy por el voleibol y el señor Cristóbal Martí. Wow. Cristóbal, cuando nosotros hacemos un contrato fuera, es la persona que vela por nosotros. Razones, hay veces que jugadoras ni siquiera le pagan. Te dicen, tu dinero está allá en tu país, cuando tú llegas a tu país no hay nada. ¿Y hace qué? Un contrato con algunos agentes que no son de fiar. Pero Cristóbal Martí le da seguimiento a todos los meses el dinero que llega de cada jugadora y se lo va diciendo, llegó tu dinero, puedes seguir jugando. Llegó tu dinero, puedes seguir jugando. Cristóbal no ha escatimado nada de su dinero para que nosotros no faltemos a ninguno de los eventos internacionales. Por eso estamos entre las 8 países del mundo. Vamos a decir la BNL, Liga de Naciones. ¿Cuántas veces tú lo has visto llorar a él de emoción y en cuáles escenarios? Lo he visto llorar cuando ganamos, cuando perdemos, cuando alguna de nosotros toma una mala decisión, donde él nos dijo, no, vamos a hacerlo así. Muchas jugadoras que han tenido dinero que lo han perdido. No me diga. Que él le dijo, vamos a invertir en esto. Y tu madre te dijo, no, es aquí que lo vamos a invertir. Y que después te digan, se nos fue con el dinero la persona donde invirtió. Cristóbal dice que una vez fue a la casa de una jugadora que llovía adentro y afuera escapaba y él inmediatamente mandó a en que la se casa. Le compraba. El proyecto nacional es más que Bolivia. Es algo humano y social. Exactamente. Educación también. Muchas jugadoras de nosotros ahora mismo tenemos títulos, algunas suman con la de en negocios internacionales, jugadoras que saben 7 idiomas. Cristóbal paga esta universidad. ¿Jugadoras que saben 7 idiomas? Sí. ¿Cuál, por ejemplo, sabe 7 idiomas? Niverka Martos. ¿Niverka Martos? Sí. Ella estudió en Ginebra. Esa está rankeada entre las 7 universidades del mundo. Y sí. Esa la paga Cristóbal Martos. Wow. Es más que voleibol, señores. Yo algún día podré conversar, plasmar todo lo wow. que se hace allí, que no solamente es voleibol y que ganemos una medalla o que perdamos una medalla. Wow. El sueño de todo joven es sí. llegar a la Fórmula 1, pero sí. hay que ser realista también. O ¿en sea, qué sentido? Llegar a la Fórmula 1 se necesita mucho dinero. Se necesita alrededor de 15 a 20 millones de dólares. O sea, de 15 a 20 millones exacto. de dólares. Para tú llegar a la Fórmula 1. Pero entonces ahí tendría que intervenir el gobierno.
Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com.do. Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancito Sport. La vida se trata de momentos y logros que dan significado al camino recorrido. Circunstancias que nos educan mientras fortalecemos nuestra identidad, atesorando cada lección de los años. Estar contigo, aquí, ahora y siempre, es un privilegio que nos compromete a darlo todo por la democracia. En estos 100 años de historia, te celebramos a ti, porque la Junta Central Electoral eres tú. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo. Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local. Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Señor, ¿usted juega lotería? Claro, mi hermano. ¿Y qué lotería usted juega? Bueno, yo no me dejo engañar. La única que se puede llamar lotería de verdad es la de la 1 de la tarde. La Lotería Real. Y no hay mana. Lotería Real. La número 1 es a la 1 de la tarde. No te confundas. La única y original de verdad a verdad. Lotería Real está pegada. Las demás son pendeja. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. No solo era mío el sueño, también del presidente, porque entendemos que cuando tú estás en el gobierno tienes que venir a las barriadas que te apoyaron a llevar resultados, a llevar soluciones, a llevar actividades, a impactar socialmente y en nuestro caso en el área deportiva. En ARS Reservas abrimos nuestras puertas para darte más salud para seguir disfrutando.
ARS Reservas, más salud para los dominicanos. Him out. How do you like that? And De La Cruz lifts off to left. Home run. 3-2 pitch. Ground ball. Base hit left field. Gurriel is headed home. Here's the throw. It's cut off. Relay. Nobody's there. Segura gets the second as he ties. Hola, República Dominicana. Bienvenidos a su segmento Pregúntale a Franklin Mirabal. Franklin, cuéntanos, ¿se levantarán los Yankees este año? Bueno, gracias, Penny. No hay duda de que los Yankees de Nueva York tienen muchos fanáticos en la República Dominicana. Y los pronósticos indicaban que los Yankees en este momento deberían estar en el primer lugar de la división este de la Liga Americana. Sin embargo, las cosas no han ocurrido como se proyectaron. Y es que los Yankees de Nueva York tienen una super maquinaria. Sin embargo, tienen varios años que hay un mismo problema que los persigue y son las lesiones. Cuando no es Aaron Judge que está lastimado, high fly ball, deep center, going back, Judge, still back on the track at the wall. He leaps and he makes the play. Entonces se lastima Giancarlo Stanton. Stanton, high drive into left center field. There it goes. See ya. Pero en la rotación de picheo, a excepción de Gerrit Cole, hay mucha gente que cuando lanza, usted tiene un ojo abierto y el otro cerrado. Es el caso del dominicano Luis Severino, quien no ha podido lanzar libre de lesiones en los últimos años. Stanton, high drive, into left center field. There it goes. See ya. De todas formas, si usted ve el standing, se da cuenta que en las clasificaciones por el wild card, que son dos, todavía los Yankees de Nueva York están metidos ahí, lo que indican que si ellos logran tener sus principales jugadores saludables en la segunda mitad de la temporada, con tantas superestrellas, con un equipo que tiene una nómina tan alta, y lo más importante, que todavía pueden hacer algunos cambios, todavía yo soy de los que digo que no nos podemos rendir. Esperamos que en la segunda mitad cante otro gallo en la división este de la Liga Americana. Y claro que sí, Penny, yo creo que se pueden levantar los Yankees de Nueva York. Claro que sí, Franklin, yo también soy de los Yankees y esperemos que puedan levantarse. Y a ustedes, sigan en sintonía con Impacto Deportivo. Jimmy, eres muy joven,
y veo que ya te están publicando en todas partes, en Miami, en todos lados. ¿Qué tú sientes cuando tú dices, wow, yo tengo 22 años y ya donde yo llego me conocen, salgo en los periódicos, en los canales de televisión? ¿Qué significa ese nivel de notoriedad para ti? Realmente me siento muy orgulloso, ya que gracias a Dios, donde sea que vaya, siempre tratamos de poner la bandera en alto. Y me llena de mucha satisfacción cuando me pongo a pensar en toda la cosa que he logrado, por el tema de que no ha sido fácil, ha sido a base de mucho esfuerzo y sacrificio junto a mi familia y todas las personas que siempre me han apoyado. Pero al final, cuando yo me siento, porque esa es otra cosa, que cuando uno va pasando el día a día, va viviendo el día a día, hay veces que tú no te detienes y piensas como las cosas que tú has logrado. Sino que sigue para adelante todo el tiempo. Sigue para adelante. Pero realmente me siento muy orgulloso, ya que la idea mía es poder abrirle camino también a esos jóvenes que van subiendo talento en los go-karts, que son los carritos pequeños, sí, para que no tenga que pasar tanto trabajo como el que yo he tenido que pasar por el tema de llegar hasta donde hemos llegado. Mencióname algunos obstáculos que tú tuviste que superar a tu corta edad, desde cuando arrancaste en ese deporte, fuiste tocando puertas, lo de tu papá. Ve mencionándome algunos obstáculos que fuiste superando. ¿Cuál fue el primer obstáculo que tuviste que superar? Bueno, al principio, cuando yo inicié, yo vengo de mi papá y mis tíos eran corredores. Eran corredores, sí. En el automovilismo nacional aquí. Y la gente pensaba que ellos me entraron por los ojos eso de los carros, sí, para que yo iniciara. Pero realmente yo al principio no mostré ningún interés. O sea, yo iba a la carrera. ¿Tú ibas a acompañar a tu papá? Yo iba a acompañarlo y ya. Y a la edad de 8 años, yo estaba con mi abuela en la grada viendo la carrera. Y como que me entró esa adrenalina que yo dije, como que wow, yo quisiera poder estar ahí algún día. Oh. Y al otro día yo le digo a mi papá, mira, yo quiero empezar en los go-karts, en los carritos pequeños. Sí. Y él como que, ah, sí, está bien. Como que, como no, que no te hizo mucho caso, sí, sí, sí. Y al otro día vuelvo y se lo digo. Y él, conchale, pues la... El muchacho está insistiendo, parece que sí. Entonces, en ese entonces yo iba a cumplir años ya. Y mi familia no estaba en una situación económica muy buena, por así decirlo. Y mi papá hizo una recolecta y me compró el caparazón ahí, el chasis de un go-kart. Y yo llegué del colegio y yo me monté ahí, yo contentísimo. Yo me montaba y yo cerraba los ojos y simulaba que estaba en una pista de carrera. Ya pasan 6 meses, sí, y yo le digo, sí, todo muy bien, pero ¿y cuándo vamos a la pista a practicar? A practicar para allá, sí, sí. Entonces ahí hubo que hacer otra recolecta. ¡Oh! Oye, o sea que tu carrera comenzó de recolecta y recolecta. Oye, eso que hace. ¿Y de cuánto era más o menos la recolecta? No, el tío da 5, el amigo da tanto, sí, y así. Otra recolecta. Ok, hicimos la segunda recolecta. Exacto. Ok. Entonces ya yo empiezo a lo que es practicar. Sí. Y mi papá realmente, desde pequeño, él me dijo, ¿tú quieres empezar a correr? Pues tú tienes que fajarte a buscar patrocinadores. Sí, a la ¿te edad dijo de 9 así años. Mismo? Él me ayudaba, obviamente, okay, okay, claro, pero eso nunca se me ha olvidado por el tema de que gracias a eso, que cuando me vienen las situaciones difíciles, yo sé que soy yo mismo que tengo que resolver. Como debe o sea, ser. Yo sé que no hay una empresa que se me haya quedado aquí que yo no le tocaba la puerta. Tú jugaste a los números, voy a tocar la puerta 100 para que 10 me digan que sí. Exacto. Entonces, mi papá, llega el momento en el 2013, cuando yo tengo 12 años ya, que él dice, bueno, yo jugaba pelota también cuando era pequeño, y él me pregunta, mira, tú estás practicando varios deportes, pero tienes que enfocarte en uno, o sea, claro, que, claro, ¿cuál es, por el cual es que nos vamos? Yo le dije, bueno, a mí me gustan los carros, Y él dijo, bueno, perfecto, entonces yo tengo que saber si él realmente da para eso. Sí. Y la idea de él fue como, déjame llevarlo, vamos a correr una carrera en Europa, donde están los grandes pilotos, y ver si de verdad hay talento. Sí, claro. Entonces ahí empezó la recolecta de nuevo. ¡Otra recolecta! No, 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 no. ¡Otra recolecta! Van tres, cáncer, anota eso. Tercera recolecta. Una tía dio una tarjeta de crédito, el otro, mi papá con un familiar, nos apoyaron a través de Arroz Campo. Sí. Y así, de poco a poco. Y me recuerdo como ahora, que eso nunca se me olvida, el día que yo me iba con mi papá al aeropuerto ya,
estábamos con la maleta y ya íbamos a salir. Y justamente antes de salir, están tocando la puerta y eran dos alguaciles. ¿Cómo? Y literalmente se iban a llevar todo de la casa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? No, estábamos mal. Por deuda, sí, sí, ok, ok. Y mi papá tenía el dinero ahí que había recolectado para ir a correr. Sí. Y mi papá se quedó como 10 segundos pensando. Y dijo, ¿pago al abogado o se lo doy a mí? Me miraba y miraba a la persona. Y mi papá le dijo, ¿usted sabe qué? Agarre la llave del carro y llévese, lo que yo me voy con mi muchacho. Wow. Y así mismo pedimos un taxi. Óigame. ¡Bombo! Entregó el carro. Entregó el carro y llévese lo que tenga que llevarse. Y así mismo pedimos el taxi, agarramos y nos fuimos para el aeropuerto. Todo lo que pasamos ya cuando llegamos allá, yo puedo durar un día entero haciendo una historia, pero en resumen, llegamos allá y todo era nuevo para mí, a menos 4 grados, yo muriéndome del frío. Nosotros en una carpa al intemperie y esos equipos no veían como, ¿y estos locos? ¿De dónde vinieron? Dios, hombre. Ay, pero Dios bueno, mío. Al final, gracias a Dios, nos fue bien. Yo gané las 2 carreras y ahí fue que empezó el mambo, que mi papá dijo, bueno, ya hay que apretarse los pantalones. Este vamos muchacho a superó la prueba. Ok, vamos ahora a los momentos bonitos. El año pasado te fue súper bien, te botaste en Miami, bien. Cuéntame de las experiencias vividas en esa carrera, no solamente las victorias, sino qué tipo de relaciones tú hiciste allá, si hubo algún corredor famoso que te vio, algún entrenador te piropeó, te dijo, mira, tú tienes que hacer esto, aquello. ¿Cómo fue ya cuando estamos llegando al momento ya, estamos viéndolo claro, cómo fue eso el año pasado? Bueno, yo cuando empecé a correr en la marca Porsche, sí, eso yo lo veía algo demasiado lejos por el tema de los presupuestos. Sí. Entonces ya cuando yo llego a la marca, que el año pasado fue como el primer año que yo pude lograr hacer un campeonato completo, yo dije, bueno, como que nunca sentí la presión de firmar un contrato por un año por el tema del presupuesto. Entonces, literalmente, yo firmando el contrato me temblaba la mano. ¡Oh! Así. Espérate. Oye, pero era un contrato bueno. No, o sea, el tema, lo que pasa es que yo le pago al equipo con los patrocinadores. Sí. Entonces, el equipo, por toda la carrera del año, me da un monto total. Sí. Y se le va pagando en el transcurso del año. Ok. Y yo nada más tenía la mitad para empezar. ¡Ay, Dios mío! La mitad era que yo Oye, tenía. Oye, esto fue grande. Y yo le dije al equipo, miren, yo no tengo el dinero completo, yo tengo la mitad y yo no sé cómo voy a conseguir lo otro. Y yo dije, pensando dentro de mí, yo dije como que, wow, pero si yo no firmo esto, yo nunca voy a tener la oportunidad de correr un campeonato y poder llegarle a los ojos de esos dueños de equipo, porque claro, tú no haces nada yendo una carrera, la ganaste y después te fuiste. Y te fuiste, tienes que hacer las relaciones. Exacto. Entonces yo dije, ojalá lo tenga que buscar debajo de la tierra, pero yo lo voy a firmar. Y así lo hice. Y carrera por carrera iba dando los resultados y se iban sumando más y más patrocinadores. Al final el carro mío parecía una valla publicitaria. O sea, lo que estamos hablando finalmente es que tú estás agotando los caminos que en algún momento pudiera llevarte a la Fórmula 1. Sí, claro. O sea, ¿tú has soñado eso? No, no, claro, y el sueño de todo joven es llegar a la Fórmula 1, pero hay que ser realista también. ¿En qué sentido? Llegar a la Fórmula 1... Se necesita mucho dinero. Se necesita alrededor... Dicen, sacaron un enunciado que se necesita alrededor de 15 a 20 millones de dólares. O sea, ¿de 15 a 20 millones de dólares? ¿Para tú llegar a la Fórmula 1? Para llegar a la Fórmula 1. Pues entonces ahí tendría que intervenir el gobierno. No, pero o sea, la meta mía realmente... Yo me dedico... No, porque tú siempre tienes que pensar lo más grande. No, obviamente. Entonces, para llegar a Fórmula 1, ¿y por qué tanto dinero? ¿De 15 a 20 millones? Es que su equipo, cuando uno lo ve hablando, o sea, se rompe un alerón o lo que sea, y esos son 2 millones de dólares. ¡Ay, viste de la alta gracia! Sí. Se ve bonito ponerse un uniforme, un carro, encenderlo y darle para adelante. ¿Cómo es un día de entrenamiento de Jimmy Gibri antes de una competencia? Bueno, realmente requiere, la gente piensa que montarse en un carro, eso es doblar, acelerar y ya, y darle para adelante, pero requiere de mucha condición física, resistencia, por el tema de que uno va encerrado en un carro con los vidrios arriba, sin aire,
y ese caliente que bota el motor que se entra adentro y tú tienes puesto un traje antifuego, luego el traje manga larga, el guía sin hidráulico, o sea, es un guía duro. Los pedales del freno también son bastante fuerte. O sea, antes de la carrera, yo por ejemplo corro alrededor de a diario 8 o 10 kilómetros, hago ejercicio en el gimnasio de peso, en el cuello también por la fuerza G que hace el vehículo en las curvas, porque hay curvas que por ejemplo uno toma a 220, 250 sin frenar, sin soltar. 140 por hora. Sí, kilómetros por hora. Y esa fuerza que hace el cuello cuando uno va doblando es lo que han provocado accidentes a pilotos que no están preparados físicamente. ¿Quién fue tu ídolo para tú decidirte a correr? Y además de eso, yo quiero que tú le expliques a la gente, para llegar a Fórmula 1, cuántas personas tú tienes que tener. Un tráiler con la goma, un tráiler con lo que cocinan, un tráiler con la seguridad. ¿Es así, sí, no? Bueno, realmente sí. Mi piloto, cuando yo inicié, que podría llamar así, por así decirlo, ídolo, fue el gran piloto que se llama Ayrton Senna, que en paz descanse. Murió, ¿no? Que fue un gran piloto brasileño. Y me destaco con la historia de él porque vi su documental y vi cómo llegó hasta donde estuvo en la Fórmula 1 a base de esfuerzo, de muchos sacrificios, de la familia y que vamos a tirar para adelante. O sea, me identifico mucho con ese piloto y, por ejemplo, sí, para llegar a la Fórmula 1 o cualquier campeonato que uno compita afuera, eso es una logística. O sea, un equipo lo conforman alrededor de 50 personas. ¿Qué tú pides, solicitas, aspiras tener para poder consolidar esa carrera tuya? Bueno, este año realmente prácticamente lo que les pido y les exhorto al pueblo dominicano es que me den seguimiento, me sigan en todos los pasos que yo estoy dando. Por ejemplo, este año correremos en el campeonato Porsche Carrera Cup Norteamérica. Ya un campeonato donde me enfrentaré con pilotos profesionales y esto es gracias al apoyo de todas las empresas y personas que confían en mí, como son Banreservas, Seguros Reservas, Baldón, Arroz Campos, Grupo Mayen, Móvil 1, el Ministerio de Deportes, Turismo, Total Energies y algunas personas también que me apoyan de manera personal, que realmente han confiado en mí desde el día cero y sin ustedes realmente y sin papá Dios, que siempre es quien me lleva, me guía, nada de esto hubiese sido posible. Wow, un aplauso. La indisciplina, la calle, los malos vicios, el alcohol, el casino, sí, todo eso es peligroso. Sí. Si tú no eres hombre de familia, vas a fracasar. Sí. Tienes que darle tu espacio a tu familia, tu familia primero. Exacto. Los amigos no son todos amigos tuyos. Y puede ser que tú dure un tiempo con mucho dinero si tú te apartas de todas esas cosas, porque te lleva mucha gente que nunca te conocieron y te llevaron una empanada. Y ya son en llave tuyo. Y ya son en llave tuyo. Tierra, solares, apartamentos. Ahí está toda la fortuna del pelotero. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande.
Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Bueno, uno de los programas que más ha impactado en nuestra gestión, el Ministerio de Deporte, es el de Deporte para Todos, donde ya hemos tocado unas 530 mil personas. Ahí tiene cabida todo el mundo. Estamos impartiendo Zumba en la mayor parte de los complejos deportivos del país. Este programa abarca también los centros carcelarios de menores y mayores. De hecho, hemos reparado las canchas de prácticamente todos los centros carcelarios del país, porque aunque ellos están presos, merecen también hacer deporte. Este dispensario que tenemos aquí en este año atendió unas 13 mil personas, más de 50 personas por día, totalmente gratis. Les puedo asegurar que las cosas en Santo Domingo Este están mejorando maravillosamente. Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha remozado 70 parques, construyó 4 plazas históricas y recreativas y creó frente al río Ozama a Chencha, una gran plataforma cultural y familiar. Además, está abriendo escuelas de música para niños de sectores populares. Disfrútalo y cuídalo. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Una de las experiencias más difíciles en la vida es cuando se pierde un ser querido, principalmente si se trata de tu madre o tu padre. Uno nunca se prepara para eso, pero hay que resolver. Cuando mi madre y yo fuimos a AFP Reservas, donde mi viejo tenía asegurados sus aportes, nos atendieron de inmediato, dándonos toda la información que necesitábamos para recibir nuestra pensión de sobrevivencia. Gracias a los fondos que nos dejó mi papá en AFP Reservas, mi mamá puede estar tranquila con su pensión. Y yo, como no paso de 21 años de edad y estoy soltero, puedo seguir pagando mis estudios. Reserva lo mejor para tu futuro. AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com punto de O. Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancito Sport. No solo era mío el sueño, también del presidente, porque entendemos que cuando tú estás en el gobierno tienes que venir a las barriadas que te apoyaron a llevar resultados, a llevar soluciones, a llevar actividades, a impactar socialmente y en nuestro caso en el área deportiva. Hola mi gente de Santiago, te habla Luis Felipe López, ex NBA y presidente del club Gregorio Mano Girbe. Te quiero invitar este 4 de junio, domingo, desde las 8 de la mañana, aquí en el Club OG para un gran encuentro, de vuelta al barrio. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intran estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
Sánchez no es catcher? Para mí, ¿no? Espérate. ¿Pues tú te gusta que te digan la verdad? Bueno, porque Gary Sánchez fue un tipo más bateador. ¿Cuánto de oro tiene? No, pero Mike Piazza era malo defensivo. Pero bateador. Si tú quieres, vamos a discutir eso. Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana. Ahora conectamos a la ciudad de Nueva York con John Sand. Estamos aquí en el Lone Depot Park. Nos encontramos aquí con Fernando Tatis Jr. Fernando, un placer verte otra vez aquí en Miami. Gracias, gracias por tenerme. Fernando, hiciste la transición de shortstop a jardín derecho. ¿Eres uno de los mejores jardineros ahora mismo en Grandes Ligas? El trabajo. No me he enfocado en lo que es el trabajo y lo que hace la cosa sin excusa. Y gracias a Dios hemos tenido resultados. ¿Qué ha sido lo más difícil para acostumbrarte a esa posición? Nada, simplemente yo mismo en mi mente decirme que ahora soy jardinero y que, sabes, es la posición que me necesitan ahora y simplemente ya salir todos los días a hacer trabajo. Vemos que te vacilas ahí en el jardín derecho cuando los fanáticos te vocean algunas cosas y la gente se ríe con los bailes tuyos y al final ya hacen el coro contigo. Claro, hay que disfrutar eso, cada fanático tiene, ¿qué te digo? Tiene su manera de ser, de cómo venía a los juegos y, sabes, ojalá pueda dar un buen momento cada momento. Este nuevo comienzo, ¿qué has aprendido? Nada, venir todos los días a hacer mi trabajo, sin excusa, venir, demostrar lo mejor de mí, ser un buen compañero y nada, dándole gracias a Dios por la salud y nada, venir trabajando. Tatis, vemos que los fanáticos te aclaman, incluso tuviste que dejar la práctica de bate un momento para ir a firmar pelotas. Cuando ves ese cariño que te tiene la gente, ¿qué significado tiene para ti? Simplemente motivación y agradecimiento a la vez, tú sabes, por cada uno de esos hermosos fanáticos que siguen apoyando, que siguen demostrando el apoyo por mí. Amigos, para nosotros es un placer tener aquí a Gary Sánchez con nosotros en el Lone Depot Park. Gary, momentos difíciles, pero recibe la oportunidad con los Padres de San Diego y eres titular inmediatamente. Bueno, gracias a Dios que me van a dar chance hoy para jugar y lo más importante es tratar de ganar, ayudar al equipo a ganar. Y nada, estoy aquí para lo que el manager me necesite, si sea en la banca o que echando, donde sea, pero estoy ready para jugar. ¿Sientes una inspiración viendo aquí a Fernando Tatis Jr., Juan Soto, a Nelson Cruz? Bueno, sí, son unos muchachos superestrellas que han tenido mucho éxito aquí en la Grande Liga. Para mí es un honor jugar con ellos. Estar en el mismo clubhouse con ellos, poder ver lo que ellos hacen, poder aprender de ellos, es algo especial. ¿Tuviste una palabra con algunos de ellos desde que llegaste aquí al clubhouse? Uno siempre pasa palabras, tú sabes, no hemos tenido tiempo porque es el primer día, pero sí saludando ni eso y dándome la bienvenida a todos. Gary Sánchez, ¿qué puede esperar la gente de ahora en adelante de ti? Nada, lo único que yo me enfoco es en salir al terreno, en ayudar a mi equipo a ganar. Trato de dar el 100% de mí, ayudar a los pitchers lo más que pueda, de poner la bola en juego. A mí me gusta ganar, entonces lo más importante es ganar. Mucha suerte, Gary. Dale, gracias. Hola, República Dominicana. Bienvenidos a su segmento Pregúntale a Franklin Mirabal. Franklin, ya que estamos hablando de equipos, cuéntame qué está pasando con los Padres de San Diego, que no están dándolo todo. Gracias, Penny. Bueno, muy buena pregunta. Antes de comenzar la temporada, los expertos decían, este es el año de los Padres de San Diego. La razón es juntar a tres de las grandes estrellas del béisbol. Uno de ellos, Manny Machado. Ni hablar de Juan Soto. Soto lines it to right. That's a base hit. From third comes Kim with the second Padres run. Y por supuesto, quien se integró más adelante, el sensacional Fernando Tatis Jr. ¿Cuál ha sido el problema? El primero, están un poco presionados los peloteros.
el propio Manny Machado, quien ha estado lastimado, declaró hace un par de semanas que ellos, los peloteros, estaban poniendo mucha presión. Y es verdad. Cuando usted le dice, bueno, usted tiene ahí a Manny Machado, a Tatis, a Juan Soto, usted espera que en cada turno de ellos den un jonrón, den un batazo ganador, y eso es prácticamente imposible. O sea que hasta el momento Manny Machado tiene razón. Hay un poquito de presión en el ambiente. Fernando Tatis Jr. Ahora bien, estamos hablando de tres superestrellas, jóvenes, talentosos, famosos, multimillonarios. Yo soy de los que apuesta a que en la segunda mitad de la temporada sonarán por lo alto los tambores y los Padres de San Diego, con Tatis Jr., Manny Machado y Juan Soto, regresarán a la postemporada de Grandes Ligas, Penny. Excelente, Franklin. Gracias por tu respuesta. Y a ustedes, sigan en sintonía con Impacto Deportivo. Que dice Pablo Valentín que vaya a la oficina corriendo. Y no hay nadie que sienta más miedo que cuando te llaman para la oficina a decirte algo. Y dije, pero ven acá, ¿qué hice yo? Siéntate ahí que tú te vas para tu casa, te van a votar. Y yo, ¿qué? No relajes, ¿cómo me van a votar? Y cuando ese señor me dijo, no, no te van a votar, tú ves para la Grandes Ligas que va mañana. Y yo, ¿cómo? Oye, ahí te llega todo lo que no te puede llegar en la vida, te llega, porque es un momento muy especial, porque es algo que desea todo pelotero profesional. Los mejores motores se llaman Super Gato. Son potentes, económicos y de calidad. Motores Super Gato. Farmacia Medicar GBC. Las emergencias llegan de repente. Por eso estamos abiertos las 24 horas y con grandes descuentos. Farmacias Medicar GBC. Las mejores baterías. Baterías Cometa. Ahí es que prende. Baterías Cometa. L&R Comercial. ¿Te hace falta un televisor o te hace falta una nevera? Recuerda que en L&R Comercial todos califican. Loto y Lotería Real. Ponte donde el capitán te vea para que seas millonario de verdad. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Les puedo asegurar que las cosas en Santo Domingo Este están mejorando maravillosamente. Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha remozado 70 parques, construyó 4 plazas históricas y recreativas y creó frente al río Ozama a Chencha, una gran plataforma cultural y familiar. Además, está abriendo escuelas de música para niños de sectores populares. Disfrútalo y cuídalo. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Señor, ¿usted juega lotería? Claro, mi hermano. ¿Y qué lotería usted juega? Bueno, yo no me dejo engañar. La única que se puede llamar lotería de verdad es la de la 1 de la tarde. La Lotería Real. Y no hay mano. Lotería Real, la número 1 es a la 1 de la tarde. No te confundas, la única y original de verdad, verdad. Lotería Real está pegada. Las demás son pendeja. Sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo. Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local. Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hola, mi gente de Santiago, te habla Luis Felipe López, ex NBA y presidente del club Gregorio Urbano Girve.
Te quiero invitar este 4 de junio, domingo, desde las 8 de la mañana, aquí en el Club OG, para un gran encuentro de Vuelta al Barrio. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. En ARS Reservas abrimos nuestras puertas para darte más salud para seguir disfrutando. ARS Reservas, más salud para los dominicanos. Bueno, uno de los programas que más ha impactado en nuestra gestión, el Ministerio de Deporte, es el de Deporte para Todos, donde ya hemos tocado unas 530 mil personas. Ahí tiene cabida todo el mundo. Estamos impartiendo Zumba en la mayor parte de los complejos deportivos del país. Este programa abarca también los centros carcelarios de menores y mayores. De hecho, hemos reparado las canchas de prácticamente todos los centros carcelarios del país, porque aunque ellos están presos, merecen también hacer deporte. Este dispensario que tenemos aquí en este año atendió unas 13 mil personas, más de 50 personas por día, totalmente gratis. Un aplauso para Alberto Castillo, que está con nosotros en el diálogo con los deportes del periódico Hoy. Alberto, la primera pregunta es, en este nuevo rol tuyo de ser instructor de niños, tengo entendido de que trabajas con casi 1,000 niños en la Liga Las Avellas. ¿Qué significa para ti trabajar con los niños? Bueno, primeramente, Franklin, gracias. Un placer inmenso de estar aquí compartiendo comentarios con ustedes. Yo estoy ahí con John Carmona. Creo que, al igual que tú, cuando tú mencionas, se lo llevó como un niño chiquitico. Desde muy pequeño, a mí me gustó el béisbol. Yo soy sureño de la Mata de Farfán. He llegado desde la Mata de Farfán aquí a la capital, donde logré un objetivo, que fue progresar en este deporte. Y hoy estoy enseñando niños. Estoy con John Carmona, una de las mejores academias que hay aquí en el país. Para instruir o instruirles mis efectos a ellos como persona y como profesional de la área que yo aprendí. Catcher, nativo de dominicano, de la Mata de Farfán. Y nada, estoy ahí con John Carmona enseñando a esos niños que, como tú bien dices, hay más de 800 niños alrededor de la liga. Son muchos, sí. Y ahí estamos enseñando todo, desde un toque a correr una base. Todos. Alberto, precisamente esos 800 niños van a ver esta entrevista como una forma de motivarlos a ellos hacia el futuro y de demostrarles que las cosas no son fáciles. Tú puedes enumerar, y perdóname la pregunta, al menos 5 obstáculos que tú tuviste que superar en la vida para lograr ser lo que eres en el día de hoy, comenzando desde tu niñez. La historia mía es larga. Bueno, vamos a ver. El plan B primero sería los estudios, que no es un obstáculo, pero es algo que puede ser un obstáculo en el futuro.
si tú no lo acreditas. Okay. Pero primero, de los obstáculos que yo tuve, fue venir de Santo, de las Matas de Afán a la capital. Eso fue duro para mí. ¿Por qué fue un obstáculo? Bueno, porque mi familia no tenía la manera de cómo sustentar el día a día. Éramos una familia muy humilde, donde mi papá trabajaba agricultura. Sí. Ya no está con nosotros. Mi mamá era una vendedora de yaniqueque y dulce helados. Okay. Y pudo criar un grupo de jóvenes, entre un grupo que habíamos de 8, 13 hombres y 5 varones. Yo era más pequeño. El obstáculo mío era que yo era lavacarro. Yo era lavacarro y yo ayudaba a mi mamá siendo lavacarro. ¿Cómo después, tu mamá la ayudaba? O sea, yo, de lo que tú ganabas. De lo que yo ganaba, yo le daba un diario a mi mamá. Un peso le daba diario a mi mamá. ¿Usted le llevaba un peso diario? Yo llevaba un san sí. de 25 centavos diarios. Sí. Y de lo que yo me ganaba, ayudaba a mi mamá con el moro, como dicen. Wow. Cuando comencé esa ideología de jugar, porque no era nada seguro, yo no tenía spike para jugar. No tenía spike. Yo era muy amigo de un muchacho que hoy es ingeniero, se llama Abel Martínez. Él podía comprarlo. Igual que el político, Abel Martínez. Okay. Igual, sí, pero no es Abel Martínez. No, okay, sí. Entonces, él tenía unos spikes y él me prestaba esos spikes sí. para que yo jugara después que él jugaba. Vamos a decir, él jugaba primero con esos spikes. Después te lo daba. Y yo jugaba con esos spikes. Eso era un obstáculo extraordinario. O sea, jugaba con spikes prestados. Son cosas que tú las cuentas y aquel que está detrás de la cámara no te la cree. Yo les recomiendo a todos los niños de este país, a los que hagan cualquier tipo de deporte, que aprendan inglés. Ah, el obstáculo, ¿qué experiencia negativa te pasó cuando se me habla inglés? El obstáculo más grande para mí fue llegar a los Estados Unidos y no saber el pit English, como dicen. Como todos recordarán, que yo creo que tú tuviste un chingo de experiencia sobre eso, sí. cuando tú llegabas a los Estados Unidos, los servicios eran escritos por letras. Hoy, como la tecnología ha cambiado tanto, son números. Sí. Tú numeras un 1 y te dan, tú apuntas un 1 y te dan el 1. Sí. Pero antes no, antes tú tenías que leerlo por cifra. Sí. Entonces, cuando yo llegaba a pedir un McDonald's, por ejemplo, recuérdense que el horario de Estados Unidos, el desayuno y la comida va por hora. Yo llegaba a McDonald's y decía que me dieran un chicken sandwich, porque me aprendí esa palabra. Y me miraban, ¿y este loco de dónde es? Tú no estás mirando cosas a las 7 de la mañana. ¿Cómo tú pides un chicken sandwich? Entonces, aquí en nuestro país no habían esos términos antes. Entonces, eso fue un obstáculo grande para mí, aprender el idioma. Yo fui firmado por el señor Eddie Toledo, donde los Mets le indicaron a Eddie Toledo que yo tenía que aprender inglés. Por mi habilidad de que yo poesía en eso entonces. Si aprende inglés, creo que va a poder tener más oportunidad de comunicarse con los lanzadores americanos. Porque para eso entonces no habíamos muchos dominicanos firmados. Yo estoy hablando de 88, 89, 90. Recuérdese que en nuestro país las academias no abundaban como abundan hoy. Y nada, oye, yo pasé de todo. Yo fui partícipe de dormir aquí en el Cruzado del Escogido con Sammy Sosa, Raúl Mondesí, Jerónimo de Roa. Claro. Porque cuando llegábamos de los viajes muy tarde en la mañana, yo no podía caminar a las 3 de la mañana para Sánchez La Fe, donde yo vivía atrás del hipódromo. Ahí vivíamos nosotros, un grupo de 8. Yo vivía con un compañero de Guaymate que nos acostábamos los dos en la misma cama. Es bien difícil decir eso porque ¿a dónde tú ves eso ahora mismo? Entonces nosotros le ayudábamos a la señora a pelar los plátanos, a freír los huevos para mantener 8 muchachos para desayunarlo, para coger para el Centro Olímpico, a trabajar. Cuando llovía, que nosotros pensábamos que veníamos para casa, no era así, teníamos que ir para el Chevron a terminar el trabajo diario. O sea que hubieron muchos obstáculos para yo escalar donde vivía. Quiero que me narres cómo fue aquel día en que debutaste en las Grandes Ligas. ¿Contra qué equipo lo hiciste? Y segundo, ¿cómo tú saboreaste esa rivalidad Licey-Águilas en la pelota invernal? Bueno, cuando me llamaron para la Grandes Ligas, yo estaba en Norfolk, Virginia. Como ustedes bien saben quién es Buddy Valentine, el que se vistió de payaso, después lo sacaron de juego, me llama por la oficina. Y no hay nadie que sienta más miedo que cuando te llaman para la oficina a decirte algo. Yo dije, pero ven acá, ¿qué hice yo? Si acabamos de ganarle a los Orioles en esa tarde, en ese día, perdón, anterior. Y me llama, que dice Bobby Valentine que vaya a la oficina corriendo. Y me llama Bobby Valentine, cojo para la oficina, le toco la puerta.
con permiso, ¿puedo entrar? Y me dice, sí, siéntate. Y me dice, ¿dónde está el teléfono de tu mamá? ¿Tú lo sabes? Digo yo, sí, pero hay que llamar a ella primero para que ella vaya a la vecina porque me cago en el teléfono. Y no la podemos llamar. Y él, como él era un tipo jocoso, y todavía lo es, me hizo hacer la llamada. Siéntate ahí que tú te vas para tu casa, te van a botar. Y yo, ¿qué? Tú no relajes, ¿cómo me vas a botar? Y cuando yo le digo a mamá, mamá, mira, tengo un asunto aquí con Mario Valentine. Mañana voy para la Grande Liga. Mira, eso fue una cosa. ¿Cómo se llama tu mamá? Esperanza. Sofía Esperanza. Y cuando ese señor me dijo, no, no te van a votar, tú ves para la Grande Liga que va mañana. Digo, ¿cómo? Oye, ahí te llega todo lo que no te puede llegar en la vida, te llega, porque es un momento muy especial, porque es algo que desea todo pelotero profesional, llegar a la Gran Carpa, que es la Grande Liga. Y ahí llegó todo. Mira, ahí no te puedo imaginar lo bien que yo me sentí en ese momento de cuando me dijeron, tú vas mañana para Colorado, allá tú te vas a juntar con Bayo Bonilla, Dwight Gooden, toda esa gente vaya para ese tiempo. Entonces eso fue algo histórico, algo emocional, eso. Y la rivalidad aquí de Águila Licey, como ustedes sabrán, hubo una época que los eternos rivales de nuestro país era Licey y Escogido, y después llegó esa manada de peloteros que hicieron esa función de darle a la fanaticada de Santiago esos años buenísimo y nada, esa rivalidad se rompió contra Licey y Escogido y llegó ese grupo, como digo, y hizo ese trabajo del 90 al 2000, Franquita Sospechoso, que dominamos todos esos años. Yo creo que fue algo extraordinario. De los mejores cinco catchers del país, está Tony Peña, Alberto Castillo, Rubén Rodríguez. ¿Cómo? Rubén Rodríguez, ey. ¿Rubén Rodríguez? Sí, pues, ey. Ey. ¿Tú no estabas nacido con él? ¿No te gusta ese? ¿Tú te gusta ese? Sí, no, también sigue, tu lista. Ah, pues esa es mi lista, bueno, eso es lo que yo creo. Está Miguel Olivo. ¿Tú el coge a Grande Liga un catcher? Miguel Olivo. Claro, dame uno para ti. No, pero señor, pero es un lista, diga. Miguel Olivo, diga. Ay. Y puede ser que estaba José Vigil, pero yo no lo vi jugando. ¿Vale? ¿Fue catcher José Vigil? ¿José Vigil? O sea que Gary Sánchez no es catcher, ¿no lo llame? Para mí, ¿no? Ay, Virgen Santísima, espérate. ¿Pues tú te gusta que te digan la verdad? No, pues espérate, profundízame por eso. ¿Por qué tú dices que Gary Sánchez no entra en esa categoría de grande? Bueno, porque Gary Sánchez fue un tipo más bateador. Fue un muchacho bateador. Él no ha sido. ¿Cuánto guantes de oro tiene? No, pero Mike Piazza era malo defensivo, usted le salió la familia. Pero bateador. Pero, si tú quieres, vamos a discutir esa. No, lo que yo te decía. ¿Cuánto guantes de oro se va a ganar? ¿Cuánto guantes de oro se va a ganar? Ninguno, usted le salió la familia. Como bateador, bueno, no sí. Como catcher. Fíjate cómo yo quiero que terminemos. Como tú estás trabajando ahora con casi 1,000 niños, estás codeándote con ellos y muchos de ellos van a llegar a Grandes Ligas. Yo quiero que tú le envíes un mensaje a ellos. ¿Cómo es posible que un pelotero, por ejemplo, gane en Grandes Ligas 50, 100 millones de dólares y después diga que no tiene un peso? O sea, ¿qué consejo tú le das a esos muchachos? Primero, de cómo manejar ese dinero cuando llegue a Grandes Ligas. Segundo, ¿cómo debería ser el comportamiento de un pelotero frente a la sociedad y qué debe hacer para ser famoso, millonario y una gente decente? Háblanos sobre eso. Bueno, lo primero es que la disciplina te llega a otorgar todos los renglones en la vida, todos. Todos los renglones. Buen carro, buena casa, buena esposa, de todos. O sea, sí, que si tú no tienes disciplina en el mundo, tú vas a pasar trabajo. Sí. Porque hasta para comer, si tú no tienes disciplina y dejas caer el arroz arriba de la mesa, te van a pelear hasta tu esposa. Sí. Entonces, mira, todo viene de tu casa. Cuando de la casa. Todo viene de tu casa. Por ahí comienza el primer paso. Y yo tengo ese hijo mío, por ejemplo, y ese niño va a ser una gran persona dentro del terreno y fuera del terreno, porque yo le he incrustado a él eso, que sea un hombre de bien, aunque falle mañana mejor, él va teniendo sus estudios, garantizado. Sí. Entonces, yo a esos niños les exhorto el plan B, el plan A. El plan A es que vayan a la escuela para que se eduquen en todas las áreas. Y el plan B, trabajar el deporte y como dije hace rato, todo no es color de rosa, todo hay algo. Tú tienes que tener el hambre, mira cómo está Mini Pac-Man aquí, hablando de su futuro. O sea, y cuando consiguen ese dinero, lo primero que hacer es inversión.
¿Cómo inversiones. ¿Cómo tú capitalizar más lo que tú hiciste ayer? Ajá. Para que cuando ya tú estés un viejito, así como estoy yo, con 53 años, tú tengas de dónde ya buscar. Yo, por ejemplo, hice muchas inversiones. Yo tengo 4 o 5 solares que mañana me van a dar 3, 4, 5 millones, si puedo. Yo tengo una finca que la compré cuando mi papá me dijo, mijo, vamos a comprar un pedazo de tierra. Y esa finca hoy vale 15 millones de pesos. Oye, más, pero hay un menudito ahí. Ahora mismo esa finca tiene 300 matas de coco sembrada, ya produciendo coco, 1.800 matas de mango, 4.000 matas de limones. Ay, mi madre. Etcétera, etcétera. Esos son inversiones que tengo que hacer mañana. Claro, pero seguro. Quizás no tengo mucho en líquido ahora mismo, pero... no, pero tienen propiedad. Tengo una pensión claro que se cobra todos los 30. ¿Y de cuánto esa pensioncita, si se llega puede? Llega una virutica. ¿A ti no te gusta que yo diga los números? Como 5 mil dólares mensuales, yo sé. Son 5.300. 5 mil dólares, pues yo sé. ¿Qué yo te digo? Yo sabes, yo manejo. Pero no es lo mismo que, no es lo mismo que lo digo ya que lo digas tú. Ahora, Alberto, para que terminemos esto allá arriba. ¿Qué provoca que un pelotero bote el dinero? ¿Qué es lo que generalmente hace un pelotero para botar millones? La indisciplina. Ya eso tú lo dijiste. ¿Qué más? La indisciplina. Indisciplina. Okay. Para que no, si no tiene disciplina, va a botar... Número uno. Hasta el corazón. ¿Qué más? La calle. La calle. Oigan esto, señores, la calle. El único ser humano que se parece a Dios, tú no te lo sabes. ¿Quién es? Es la mujer. Entonces. La mujer, ahí se va cuarto. La mujer es. No, cuando hablamos de la mujer, mira lo hermosa, se refiere a si usted se divorcia 3 veces. Mira lo hermosa. Porque que si es tu esposo, tú le das lo que ella quiera. Las mujeres salen caras. Vamos a utilizar el cambio de mujer, el tener mucha. El mujerial. El término es mujerial. ¿Tú lo usas así? Claro, sí. Mujerear es un problema. Eso ok, seguimos. Mujerear. Costosa la mujer. Sigue, mujerear. Los malos vicios. Malos vicios en los deportistas es el alcohol. El alcohol, malo el casino, sí. Todo eso es peligroso. Sigue. Si tú no eres hombre de familia, vas a fracasar. Porque no lo más importante familia. Después de todo eso, de toda esa fortuna que tú tienes, es tu familia. Cuando tú te apartas de tu familia, de tus seres queridos. Tú no has mencionado las amistades de que ustedes se encuentran, que lo meten en lío. Voy para allá. Ah, ok, seguimos. Sí. Tienes que darle tu espacio a tu familia. Tu familia primero. Exacto. Los amigos no son todos amigos tuyos. Ok. Los amigos no son todos amigos. Sí. Tienes que limpiar bien el maíz. Sí, sí. Recuerda que en el maíz hay claro. Maíz negro, hay maíz rojo, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces, tienes que apartarte de esos que no son tus amigos. Sí. Y puede ser que tú dure un tiempo con mucho dinero si tú te apartas de todas esas cosas, porque te lleva mucha gente que nunca te conocieron y te llevaron una empanada. Y ya son en llave tuyo. Y ya son en llave tuyo. Que nunca te compró un spy. Nunca me compró un spy. Un spy. Cuando yo le decía a mi papá, mire viejo, hay que buscar 75 pesos para comprar un spy. Me decía, ¿qué? ¿Todo eso cuarto? ¿Y qué tú opinas de cuando se compran, por ejemplo, 5 carros que tú no lo vas a poder usar? Yo no soy muy ambiental en los carros. Carro y casa grande en todas las ciudades. A mí lo que me gusta es la inversión. Tierra, solares, apartamentos. Ahí está toda la fortuna del pelotero. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com.do. Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita Juancito Sport. Desde el comienzo, la vida consiste en tomar decisiones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Decidir quién te acompañará en el camino de la vida. Saber lo que tienes que hacer en cada momento. Tener el control de tu futuro en tus manos. Estar consciente de tus mejores decisiones.
Saber que los tuyos pueden contar contigo incluso cuando no estés. Estar seguro de que tu esfuerzo valió la pena. Reserva lo mejor para tu futuro. AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. Bueno, uno de los programas que más ha impactado en nuestra gestión, el Ministerio de Deporte, es el de Deporte para Todos, donde ya hemos tocado unas 530 mil personas. Ahí tiene cabida todo el mundo. Estamos impartiendo Zumba en la mayor parte de los complejos deportivos del país. Este programa abarca también los centros carcelarios de menores y mayores. De hecho, hemos reparado las canchas de prácticamente todos los centros carcelarios del país, porque aunque ellos están presos, merecen también hacer deporte. Este dispensario que tenemos aquí en este año atendió unas 13 mil personas, más de 50 personas por día, totalmente gratis. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Sueño que yo tenía, pero no solo era mío el sueño, también del presidente, porque entendemos que cuando tú estás en el gobierno tienes que venir a las barriadas que te apoyaron a llevar resultados, a llevar soluciones, a llevar actividades, a impactar socialmente y en nuestro caso en el área deportiva. Super Regato, que no me hablen de otra vaina, háblame de Super Regato, que no me hablen de otra vaina, que no sea de Super Regato, porque que me encanta Super Gato. Dale duro, muchacho, me gusta 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 Super Gato. Dale duro, muchacho. Ja. Con la garantía de doble A Motor. La para de la pieza. Nadie puede con esto, Super Gato. Esto es Mayimbe. Manny, estar aquí en Miami, tu casa, y ver ya la carrera de Grandes Ligas que has forjado. Cuando vienes aquí, ¿qué sientes cuando te acuerdas de niño, cuando jugaba béisbol aquí? Jugando delante, como si estoy jugando aquí en Hialeah, en Miami, ¿sabes? Este es la ciudad mía, y donde yo nací, jugando pelota, jugando, cumpliendo un sueño que yo logré jugando aquí en los terrenos de Miami. Y ahora estoy en Grandes Ligas jugando los socios. Siempre se siente bien. Me siento mal que no puedo estar jugando aquí, ¿sabes? Esto es uno de los road trips más importantes, ¿sabes? Jugar delante de mi familia, que casi no me ven, nada más, solamente nada más por la televisión, pero, ¿sabes? Estamos aquí todavía disfrutando el momento. Tener esos compatriotas dominicanos acá, por fin, tienen a Tatis con ustedes, Soto, Nelson Cruz, Gary Sánchez ahora. ¿Qué significado tiene para ti? Y más que tú, aunque naciste aquí en Miami,
te identifica mucho con la República Dominicana, el país de tus padres. Sí, claro, ¿sabes? Nosotros somos peloteros, peloteros de sangre, so, teniéndolo aquí, yo sé lo importante que ellos son para un equipo, lo que traen para el terreno, so, para tenerlo aquí va a ser algo que necesitamos, lo necesitamos, ¿no?, a él, necesitamos a Gary, Gary va a ser una parte bien clave para nosotros y vamos a ver lo que pasa. Señores, se terminó el programa tan bueno que estaba, pero nada, nos vemos el próximo sábado, 12 del mediodía, aquí en Impacto Deportivo, por CDN Deportes, el canal deportivo de la República Dominicana.